Me encuentro en algún lugar del planeta. Coordenadas secretas. 20 sobrevivientes que han llegado hasta este lugar. Un Survivor más poderoso, más agresivo y más salvaje. Solo uno de ellos logrará llevarse 2 millones de pesos. Sobrevivientes, sean tan valientes como inteligentes. Inspírense en la fortaleza, en la inteligencia, en la sabiduría de un jaguar y de un halcón. Afilen las garras. Bienvenidos, esto es Survivor México. Soy Eli Varela, tengo 27 años. Decidí entrar a Survivor porque quiero salir de mi zona de confort, quiero retarme y simplemente luchar con esos demonios internos que tengo, que sé que aquí van a salir y se van a desquitar con uno que otro por ahí que se interponga en el camino. Definitivamente he tenido una vida de muchas experiencias, cosas maravillosas, cosas fuertes, como todos, desde luego. Desde los viajes que he hecho hasta las aventuras que he vivido, los deportes de aventura, que es mi pasión. Todo eso me ha preparado para este preciso momento. Janet Morales, me dicen la maestra, porque sí soy maestra. Soy maestra de técnica vocal. El aislarme me va a ayudar como a tener una catarsis, algo que me sacuda, porque siempre me he caracterizado por ser positiva, alegre, y en algún punto de mi vida se me olvida. Y no está padre, no me gusta. Bandita, soy Itzel Peniche. ¿Qué hago aquí en Survivor? La verdad, no tengo idea. Les confieso que lloré todo un día de la emoción, pero también del miedo, la incertidumbre. Soy tranquila a la vez, pero bueno, tampoco me saquen de quicio porque si no, ahí sí sale la furia. Yo soy Matías, soy un chavo de 18 años. Soy cantante y actor y me gusta estar en contacto con la naturaleza, me gusta probarme a mí mismo, muchas cosas, por eso estoy acá. Mi motivación es el demostrar que no importa la edad que tengas, el simple hecho de poder como estar tranquilo con tu mente y saber que puedes con todo. Edwin Monsalvo, tengo 37 años, soy taquero. Estoy aquí porque, pues, bueno, obvias razones, quiero el premio, quiero ganarme los 2 millones. Yo sé que va a haber muchos diferentes tipos de personalidades, va a haber gente que a lo mejor no va a estar de acuerdo conmigo y todo, pero pues yo vengo a jugar mi juego. Yo no vengo a tomar órdenes de las demás personas o que me digan, ay, haz esto, haz el otro. Y hay otra cosa, yo aquí no vengo a tener contemplación, ay, porque es famoso, ay, porque es luchador, ay, porque es esto, ¿sabes? Yo vengo aquí a imponerme y a ser el más fuerte, ¿sabes? O sea, no me importa nada.
me gusta mucho ponerme a prueba y he probado con muchas, muchas, muchas cosas a lo largo de mi vida, desde cocinar, practico box, he hecho maratones, he escalado montañas. Quiero saber si puedo sobrevivir fuera de la zona de confort, fuera de la ciudad, de la comodidad de mi casa, de mi cama. Pasaron 11 años de aquel campeonato. Definitivamente no soy la misma, pero tengo más, no físicamente, sino anímicamente y emocionalmente que lo que tenía en esos años. Mi principal motivo de entrar a Survivor es solo uno, es mi hija. Tengo una hija de 16 años. Casi pierde la vida el año pasado. Tiene una mamá trabajadora, una mamá luchona. Yo sé que es un gran reto, pero lo voy a lograr. Vengo de muy abajo, a mí nadie me ha regalado absolutamente nada. Los que venimos también de abajo y de la nada también podemos soñar. Entonces la idea es esa, que no se quiten, tratar de dejarles un poquito de enseñanza, que a base de esfuerzo, a base de trabajo y a base de soñar despierto, se pueden tocar las estrellas. Me encanta este reto, esta experiencia. Creo que vamos a valorar más lo que tenemos allá afuera. Pues sería increíble, ¿no? Que una mujer ganara Survivor México. Ya quiero ver el ser humano que me voy a convertir, el aprendizaje que voy a tener, la vivencia, la experiencia. Ya quiero que comience, ya quiero pelear, ya quiero luchar, ya quiero llevar mi vida al límite. Para eso estoy aquí, para llevarme al límite. Me gusta mucho imaginarme que la vida es como un trampolín, donde tienes que poner solamente un pie adelante del otro y dejarte ir, ¿no? Halcones, jaguares, bienvenidos. Esto es Survivor México. Me da mucho gusto verlos. Bienvenidos a la aventura más memorable y más intensa, más desafiante de sus vidas. Esto es Survivor México. Y como siempre lo digo, ya estamos aquí. Ya no hay marcha atrás. A dejarlo todo en cada una de las pruebas. Dediquen su esfuerzo a los suyos. A cada instante, a cada segundo, a cada minuto. Luchen por ellos. Marquen diferencia desde ahora. Y tengan siempre en mente que solo uno de ustedes podrá ganar 2 millones de pesos. Halcones y jaguares, lo que está por suceder será muy importante en las primeras horas de Survivor México. Quiero que de inmediato, a mi señal, se coloquen las bandanas que habrán de representar a sus equipos. Color verde para los halcones, bandana amarilla para los jaguares. Nunca la pierdan de vista, cuídenla mucho y representen con dignidad y sabiduría sus colores. Inspírense en la velocidad y la inteligencia de los halcones y en la fortaleza de los jaguares. Momento de colocarse sus bandanas, sobrevivientes.
Bien, halcones y jaguares, se viene lo bueno. Comienza ahora sí la parte más emocionante en Survivor México. Momento de ir en busca de los primeros suministros fundamentales para los primeros días de subsistencia en los refugios. Frente a ustedes encontrarán algunas cajas. En muchas de ellas hay suministros. A mi señal, saldrán corriendo en busca de esas cajas, las abrirán y recolectarán la mayor cantidad de suministros. Trabajarán en equipos. El equipo que logre recolectar mayor peso en los suministros será el equipo ganador. Y ese equipo podrá llevarse a su refugio todo lo recolectado. Les daré la oportunidad a los ganadores de que decidan si otorgarle un par de suministros al equipo perdedor. Está en sus manos la decisión. Se lo pueden llevar todo o darle a los perdedores un par de suministros. Ya lo decidirán después. Hay un reloj detrás de ustedes. Comenzará a moverse. Daré un conteo de 10 segundos y a mi señal de vamos, todos saldrán corriendo directamente hacia esas cajas para recolectar la mayor cantidad de suministros. Pero mucha atención, halcones y jaguares. Dentro de esas cajas hay un par de tótems. Un tótem verde y un tótem amarillo. Quienes tengan ese tótem en su poder se convertirán en capitanes. Los capitanes esta primera semana jugarán un rol trascendental. Más adelante tomarán una de las decisiones más importantes en este arranque de Survivor México. Si alguien de halcones encuentra el tótem jaguar, esa persona tendrá que decidir quién es el capitán del equipo contrario y viceversa. Desde ahora comienza entonces la estrategia. Van por esos dos tótems. Van exclusivamente por el que les corresponde. Les deseo toda la suerte, halcones y jaguares. Daré un conteo de 10 segundos. Cuando grite, ¡vamos! Ahí saldrán a toda velocidad. ¡Toda la suerte! Apoderarse de esos suministros es lo único que tendrán en los primeros días dentro de su refugio. No será por cantidad, sino por peso. El equipo que logre mayor peso en la recolección de suministros se podrá llevar todo lo recolectado. El equipo perdedor se irá con las manos vacías. 25 segundos. 20 segundos. Busquen. Busquen esos tótems. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! ¡Deténganse todos! ¡Tiempo cumplido!
la primera prueba poderosa. Halcones o jaguares. ¿Quién habrá recolectado más? En segundos estoy con ustedes, sobrevivientes. Halcones y jaguares, primera prueba, intensa. Bien, me gustó. Me gustó la energía con la cual han arrancado esta aventura buscando afanosamente la mayor cantidad de suministros. Pero dímelo tú, Itzel, ¿cómo estás? ¿Cómo sentiste esta primera prueba? Te vi luchando, literalmente luchando. ¿Cómo estás? Literal, Warrior. Me volaron la uña. Adiós, con una uña. Uñas y dientes, pero mira, no pasa nada. Es parte de nosotros, vamos a dar todo por nuestro equipo, como pues ellos por el suyo. Entonces, no pasa nada. Es la primera prueba, estuvo intensa y pues es dar todo por el todo y por nosotros. O sea, lo único que sí digo, híjole, hay que jugar un poquito limpio, porque entre dos me dieron la rastriza, uno por acá, por acá, por acá. Entonces, bueno, se vale, pero pues sí, entre dos, todo pesado. Así que entonces consideras que no jugaron tan limpio del otro lado. Halcones, yo quisiera preguntarte, Eli, porque te vi desde las alturas, ¿cómo luchaste justamente contra Itzel? ¿No jugaron limpio? ¿Jugaste limpio o no tanto? ¿Tú qué consideras? Me causa un poco de confusión el hecho que hable de jugar limpio y que llegue directamente a robar lo que yo ya había agarrado. Ni siquiera fue como entre las dos estábamos peleándolo por. Y si habla de dar el todo por el todo, creo que entonces se jugó limpio al tener el apoyo de mi equipo, que fue, valga la redundancia, en mi apoyo a agarrar los suministros que, pues, evidentemente ya están en nuestro poder. Muy bien, Eli, me gustó la energía con la cual has arrancado Survivor México. Aferrada como siempre. Ha levantado la mano John Gotts. John Gotts. Al momento de preguntar de las cajas grandes, le comenté también si era necesario romperlas o coger las cajas pequeñas y me dijeron que no, que las cajas no se movían de sitio, que únicamente había que extraer lo que estaba dentro, eso fueron las reglas, y que no podíamos ni siquiera traer las estructuras, que qué bueno que ya se las retiraron, que únicamente contaban los palos que estuvieran sueltos por el camino, en la parte de la tierra. Entonces, así es. Solamente es para terminar, Warrior. Bien, gracias. Jaguares, ahora les daré mi postura respecto a ese tema importante. Oski, ¿quieres hablar, quieres responder algo de lo que Jaguares está mencionando? Sí, así es. Veo que están hablando mucho de las reglas y, sin embargo, ellos caché a una de sus compañeras agarrando suministros de nuestra base y creo que eso también había quedado claro que no se podía. Y no sé si fue la única, porque fue la única que vi. Gaby tomó sí suministros que ustedes ya habían colocado en así su así es. Por error, y cuando se percató, corrigió. Fue un accidente, vaya, por el rush de la emoción. Yo creo que si se le hubiera quedado, te doy la razón. Pero entonces, cuando tú lo viste, se lo dijiste, ella acató y regresó sin ninguna lo solté, objeción. Ya traía yo varias ¿no? cosas, lo solté y no me fui con absolutamente nada de ustedes. Bien, quiero decirles algo, Jaguares y Halcones. Me parece que justamente por la adrenalina, por la primera prueba, todos buscan destacar y marcar diferencia y eso lo aplaudo. Y esta vez me voy a pronunciar al respecto sobre el tema de las cajas y los baúles. Cuando yo estaba ya en las alturas, fue muy claro y hablé únicamente de suministros. Esto significa, Halcones, que ustedes no podrán llevar a la báscula esas cajas. Únicamente los suministros y las maderas recolectadas que no eran parte de las estructuras que estaban levantadas. Ustedes pueden llevarse esas maderas, pero no los cofres. Así que iremos entonces a la báscula, Halcones y Jaguares. Momento de conocer la verdad. ¿Qué equipo se llevará a su refugio los suministros recolectados? El peso lo dirá. Adelante, Jaguares. Adelante, Halcones. Momento de colocar lo recolectado en esa báscula.
Bien, Jaguares y Halcones, gracias por colocar lo recolectado en su respectivo lugar. Momento de activar la báscula. Veremos entonces qué equipo logró mayor peso para que pueda llevarse todo lo recolectado a su refugio. Que la báscula hable. Preparados. Listos, vamos. ¡Jaguares! ¡Felicidades! Se lleva la primera prueba en Survivor México en esta temporada, arrancando la aventura con el pie derecho. Muy bien, Jaguares. Trabajaron de buena manera en lo colectivo y en lo individual. John Gotts, quiero que presumas el tótem. Esto te acredita de inmediato como capitán de tu equipo. Lo tienes en tu poder, lo encontraste. Y esto significa que tú eres el capitán en este arranque de la aventura en Survivor México. Muchas felicidades, John Gotts. Gracias, Guardio. Saben que es trabajo en equipo. Esto fue en equipo, no es solo mío, es de parte de toda la tribu. Y en agradecimiento al trabajo de todos, aquí tenemos el tótem. Genial. Venga. Nada como marcar diferencia de inmediato, John. Felicidades. Gracias, Guardio. Estás a punto de tomar muy pronto una decisión fundamental. Con el equipo de Halcones. Benji, felicidades, presume ese tótem. Te has convertido en capitán del equipo Halcón. Felicidades, Benji. Fundamental, Benji, ser capitán de un equipo. ¿Cómo estás? Así es, muy emocionado. Definitivamente esperábamos la victoria para este primer reto, pero también estoy contento de tener a este gran equipo y vamos a tomar las mejores decisiones para que todo salga bien. ¡Ánimo! John Gotts, como capitán, ¿qué vas a hacer? Les vas a dar la oportunidad de que elijan dos suministros, solo dos suministros de lo que Halcones recolectó para que puedan irse con algo al refugio, ¿o no les vas a dar esa posibilidad? Warrior, lo he consultado con mi tribu anterior a la competencia. Salvo que ellos quieran negociar su tótem para que nosotros les escojamos al capitán solo si es posible, no les damos nada. Bien, entonces tendré que escuchar la respuesta de Benji. De ninguna manera. Perfecto. Tú te quedas entonces con el tótem y no hay absolutamente nada para ustedes. No tendrá ninguna posibilidad nada de tomar suministros de lo que ustedes recolectaron. Estamos entonces, John Gotts. No hay nada, todo es para Benji, nosotros. No hubo negociación, te quedas con tu tótem. Tú eres el capitán y se van al refugio con las manos vacías, ¿cierto? Está bien. Gracias, Benji. Esa es la decisión. Gracias, John. Gracias, Warrior. Bien, Jaguares y Halcones. Me ha encantado cómo han arrancado Survivor México. Si esto ha sido intenso, agárrense todos y agárrense muy fuerte. Muchas cosas están por suceder. Halcones se irán con las manos vacías. Tendrán que redoblar esfuerzos para las siguientes pruebas y tendrán que recolectar de donde sea alimentos para estos primeros días. Jaguares, tomen sus suministros. Halcones, ustedes se irán a su refugio así, sin nada. Nos vemos más tarde. Los capitanes tomarán decisiones importantes. Vayan a sus refugios. Descansen. Sí, pues. Casa. ¿Y será? Ay, la perspectiva de que llegué aquí al refugio, pues la verdad, a eso venía, a la nada. Oh. Eso me encantó porque yo literal vengo con la mente de
de que le vamos a batallar. Y eso fue un regalo. Un regalo divino. Bueno, vamos a buscar cosas, ¿no? Porque se va a ir la luz. De una vez. Necesitamos... Y otros comer. Que se queden comer. O yo puedo intentar vamos, también hacer vamos. Fuego. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Obviamente no hubiera sido lo mismo llegar a sabiendo que hemos perdido a llegar sabiendo que somos victoriosos. ¡Jaguares! ¡Felicidades! Se llevan la primera prueba en Survivor México en esta temporada, arrancando la aventura con el pie derecho. O sea, lo pensamos, lo atraímos y tú sabes la importancia de estar decidido y de no tener basura en la cabeza, ¿no? Les agradezco a todos por su gran esfuerzo. Lo vamos a hacer muy bien, Tim. Lo hicieron muy bien, me sorprendieron todos en cada momento. La estrategia, Capi, lo hiciste increíble. Sí. Muchas gracias por venga, liderarlo. Capi. El capitán. Creo que al Rasta no le gustó mucho que me haya quedado yo con el tótem, porque sabe lo que significa tener la capitanía de la tribu, pero bueno, a lo mejor son ideas mías. Vamos a esperar a ver cómo se desenvuelven las cosas. Estoy percibiendo ciertas cosas. Hay un roce por ahí que no está muy claro entre Manola y Rasta. Sí, creo que en algún momento puede que Manola nos pueda estar reteniendo un poco en las cosas. Veo que es la que, no sé si sea porque esté cansada, pero tiene un poquito menos de actitud para hacer las cosas. Está movida, pero se está moviendo como que en círculos. Yo, si después dicen que el capitán hubiera tenido o tiene un beneficio, creo que yo te hubiera tomado la misma decisión que tú. Cuando Benji dijo, no les damos nada. Y ahí no necesitamos nada de nadie. Eso me gustó también. Porque dije, sí es cierto, somos fuertes. No necesitamos de nadie. Yo creo que la compadre este del equipo no movieron la decisión. El tótem. ¿El capitán? Yo creo que se acaban de hacer un harakiri. Considero que tener un tótem solo por ser capitán, que más da quien lo sea, se quedaron sin tragar. O sea, eso se me hace tonto. Se van a comer el tótem, yo creo. La prioridad en este momento es tener un buen refugio y tener fuego. Hago lo que esté en mis manos y al final del día eso, todos queremos estar calientitos, queremos un refugio y es bien común. Cada quien está haciendo lo suyo y creo que vamos a poder dormir y pasar una primera noche en el refugio perfecta. Se comprometió a prender fuego y no estoy viendo claro. Se va a terminar fregando las manos porque le va a sacar ampollas. Es muy difícil encender fuego por fricción simplemente con las manos. Hay muchas voces de mando, ¿no? Está Toñita, los chicos quieren hacerlo por su lado también. Pero el refugio está quedando muy pequeño. Para mí lo están poniendo muy cerca del fuego. Eso no te va a durar ni 20 segundos, ¿eh? Yo estaba organizando, tratando de ayudar al equipo, pues porque no tenemos tiempo, ¿no? Y llega Toñita y quiere organizar de que hay que cortar un árbol, hay que poner aquí, hay que poner allá. Pero así no cabe más que uno, dos, somos 10, se les olvida. Oigan, acuérdense que somos 10, ¿eh? Para que hagan su... No cabe más que uno o dos. Para el Space.
momento hoy no vamos a acabar algo de 10 personas. A ver, si sigues en negativo, vamos a hablar queso. Piensa que puedes hacer muchas cosas en poco tiempo. Sé productivo. Sí, no seas negativo, tú puedes. Anda. Pues todos muy bien, solamente Toñita a lo mejor un poco que levanta un poco la voz. Los hombres quieren sacar su macho interno, pero nada más no están dando una, ni dos, ni tres. No puedo creer que no puedan poner una viga. Chicos, déjenme les decir cuál. Para que tengan una base sencilla, eso no les va a servir ni aunque se los manden a la... Les estoy mostrando que estoy cortando vigas, que estoy buscando la manera de hacer, les estoy dando ideas y se están cerrando, no están escuchando. Miren, necesitamos cortar un árbol para ponerlo en el centro. En base al centro, hacemos tres, hacemos dos aguas. Mira, aquí se corta. No dan tiempo, Toñita, en serio. Si dices no, me vuelves a decir no, te voy a dar un palazo. Es el primer día y me están diciendo no, 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 no. Ni los niños de primaria dicen eso. Pero sí entienden la idea. Yo ya no alcanzo. Así le hacemos así y cabemos más. ¿Sí me explico ahora? Aquí sí, podemos sí. Meter un palo y... Tengo la mente muy positiva, tengo el pensamiento de llegar muy lejos. Entonces, si ellos no quieren jalar, pues me voy a llevar a las niñas que están jalando más conmigo. Calma, calma, calma. Échale más. ¿Dónde está la otra? ¿Dónde está la otra? ¿Cuál va para sopa? ¿La prendió? ¿La playera? No, no, playera no. Ay, yo... Échale, échale más cosas de esa. No me imaginé que en un lugar tan húmedo y que en playa haría tanto frío en la noche. Ahorita la verdad es que sí, tenemos hambre, estamos cansados. Sí noté como ese, esa distancia entre ustedes dos, ¿no? No distancia, yo solamente le digo que pida las cosas diferente o pedir la opinión y así, no estar como que, a ver, tú haz esto, tú haz el otro, tú el otro, y ni hace una cosa ni hace otra y estar así como que... No es mala la intención de querer pescar y querer comer y lo que sea, pero ahorita no tenemos las herramientas suficientes como para hacerlo y solo estamos gastando energías. A veces que también se meten a pescar sin carnada, está imposible. Toñita quiere mover piezas de más, quiere hacer de más y ahorita creo yo que no estamos en posición de hacerlo porque no hemos comido muy bien. Toda la energía la están sacando ahorita. Toñita anda bien ímpetu. ¡Ah, esto es! ¿Faltan cuántos días? Hoy son los juegos. Espero que la señora tenga la misma energía para estar haciendo eso diario. Nos ha estado costando trabajo el fuego, que ese es otro punto básico, fundamental, el dar esa chispa. Sin fuego no vamos a poder agarrar proteína. ¿Sabes qué se me ocurre? Esta esmeralda tiene lentes. El sol, yo también pensé. Creo que va a ser una buena oportunidad de hacerlo con el sol. Thank you.
Toñita, que quiere estar siempre haciendo algo, y Edwin, que es el que impone que no gastemos energías. ¿Dónde ubican el juego? ¿Ganar? ¿En la competencia? ¿Ganar para que...? Fueron a buscar comida y encontraron mangos y topo. O sea, no va a haber más. O sea, ya no sé qué gana con su mala vibra, ¿sabes? Como de, ay, eres negativo, ay, eres esto. Yo lo único que trato es de ayudar al equipo. Esto lo estábamos haciendo desde un principio. Se hizo lo mismo que habíamos tratado desde un principio. No se pusieron las traves en el equipo. Toñita se hace que sabe todo. Tenemos que llegar a una buena comunicación y creo que Toñita está exagerando en esas situaciones. Y lo hicimos todos. Así. Lo hicimos entre todos. Sí, pero lo hicimos así. Sí. El tiempo que perdimos pudimos hacer esto sin tanta negatividad. Para mí, de que me digan, no, no se puede, me da... Yo nunca dije puede. Es que yo nunca dije no se puede. Dijiste. Dije, así está bien, no hay que poner los palos, hay que poner puro techito y empezamos a traer palmas. No, eras tú el que decías, no, yo creo que no la vamos a... No, ya no. No, con yo nunca dije eso, jamás. Yo creo que tenemos que tener un tiempo de trabajo en la mañana y luego un tiempo donde las personas ansiosas como nosotras queremos hacer lo que de temprano, construir cosas y todo, seguimos y los que quieran descansar, que descansen. Yo veo que uno está más de acuerdo conmigo, uno es más de acuerdo con Toña, pero creo que tienen que ser más objetivos. En el concurso somos equipo, entonces estoy pidiendo que comamos un poco coquito dulce que nos va a dar energía. Funciona así. Es que no eres negativo, no eres negativo. Sobrevivientes, qué gusto verlos una vez más. Esto es Survivor México, Jaguares y Halcones. Yeah. Me he enterado que lograron pasar con algunas dificultades la primera noche. Pero aquí están y aquí están todos. Significa que están fuertes y con deseos de salir adelante. Algunos han conseguido fuego y otros no. Parte esencial de esta aventura. Hagan del fuego, ya lo saben, un aliado. Servirá para sus alimentos, pero sobre todo para esas noches densas, espesas y sobre todo frías. Estoy absolutamente seguro que la primera noche es la más difícil. Es donde muchos de ustedes se replantean y se preguntan, ¿qué demonios hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasó por nuestra cabeza cuando dijimos sí a Survivor México? Pero les digo algo, ya no hay marcha atrás. Son parte de la más memorable de sus aventuras en toda la vida. Así que disfrútenlo. En la medida de lo posible, déjenlo todo y salgan adelante. Halcones, Benji, veo que portas con orgullo ese tótem que te acredita como capitán de tu equipo. Sin embargo, tuviste que tomar una decisión muy importante. Y nunca te intimidaste ante esa negociación que intentó establecer John Guts. Te mantuviste firme y dijiste, yo me quedo con ese tótem, aunque no tengamos ningún tipo de suplemento. Dime una cosa, Benji, tu equipo te respaldó cuando llegaron al refugio, lo platicaron de esta decisión. ¿Qué te mencionaron, Benji? Quiero escucharte. Warrior, definitivamente la mejor decisión, a pesar de que no teníamos ninguna herramienta, nos la ingeniamos, nos pusimos de acuerdo, logramos hacer una choza y conseguimos el fuego. Lograron hacer fuego, bien, muy bien. Eso marca gran parte de la diferencia en las primeras horas y en los primeros días y en las primeras noches de Survivor México. Muy bien, Benji, platicamos después. Tigre, ahora dime una cosa, tengo una pregunta para ti. Me surgen muchas dudas en relación a tu máscara. Hoy estamos aquí, en medio del mar, en este fascinante lugar, en medio de la nada. ¿Cómo le vas a hacer para este tipo de pruebas, Tigre, en donde hay agua de por medio? Tú portas una máscara con orgullo, pero ¿qué va a pasar cuando aparezcan las pruebas con agua,
con lodo, con tierra. ¿No se te va a dificultar mucho esta situación? De por sí Survivor es difícil. No quiero ni imaginar lo que debe ser con una máscara. Sin duda, Warrior, es complicado, pero desde que tomé la decisión de tomar el personaje, enmascararme, saber que todo un gremio luchístico está detrás y respetarlo como tal, es afrontar ese tipo de pruebas. Y sin duda, Survivor es una más para demostrar que la lucha libre tiene todo lo necesario para poder afrontar este tipo de dificultades. Y pues en este caso, gracias al buen Coco Verde, que siempre pensando en mí, traigo la solución para estas dudas que tienes, Warrior. A ver. Uh-huh. Una nueva máscara. ¿Permites? Bien. ¡Ay! Tigre, me espanté por un momento, pensé lo peor. Dije, no puede ser que vaya a revelar su identidad si esto apenas comienza. Siempre estamos listos para la batalla. Oye, impresionante transición. Muy bien, Tigre. Muy bien. Jaguares, Manola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame cómo pasaron la primera noche. Pues estuvimos muy bien en nuestro refugio. Construimos un lugar muy lindo. No pudimos conseguir el fuego, pero lo intentamos el día de hoy y estamos seguros que lo vamos a lograr. Así que ustedes entonces son los que no consiguieron ese fuego. ¿Dónde estás, Lobo? Lobo, ¿estás ahí? ¿Cómo pasaron la noche, Lobo? Cuéntame. Bien, fue una noche increíble. La verdad es que muy admirable cómo todos participamos. Fuimos muy colaborativos, nos organizamos en equipos, construimos un buen refugio. No logramos el fuego, pero no temimos ante eso. Tuvimos un espíritu bastante elevado. Y Warriors, somos el equipo más fuerte en mente, cuerpo y espíritu. Aquí estamos los Jaguares. Eso. Bien, Jaguares y Halcones, ¿quieren saber qué tengo aquí a mi lado? ¡Sí! Lo que tengo aquí a mi lado lo necesita, unos más que otros. Esto apenas está iniciando y los quiero ver fuertes, con suficiente energía. Así que tendrán que dejarlo todo en la siguiente prueba para poderse llevar a su refugio esta recompensa. Solo para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Atención. Preparados. Listos. A veces cuando la noche llega a la reflexión, preparados, listos para la tribu ganadora. Más suministros. Y lo más importante, tengo herramienta para hacer fuego, un pedernal. Y no se confíen, también para ustedes les podría venir muy bien. Escúchenlo, 750 gramos de arroz para la tribu ganadora de la siguiente prueba. Y además tendrán aceite. Sé que suena poco, lo siento mucho. Esto es Survivor México, pero 750 gramos de arroz los pueden hacer rendir si saben hacer bien las cosas. Con un poco de coco, con un poco de mango, una buena preparación. Y si empiezan a pescar, si empiezan a levantarse temprano para ir en busca de esa pesca fresca del día, quizá pueden preparar un platillo casi gourmet. Bien, Jaguares y Halcones, esto se va a poner muy interesante. Pongan atención, les explico en qué consiste la prueba. ¿Cuántas veces, Jaguares y Halcones de niños, no jugaron a jalar la cuerda? Fuerza pura, estrategia también. Solo que de niños no había un objetivo tan claro como este. No había arroz de por medio, no había aceite, no había fuego. Así que tendrán que hacer muy bien las cosas, poner toda su energía ahora que aún la tienen para que puedan ganar la prueba. Esta prueba será ganar 5 calaveras. Ganará la tribu que logre derribar a todos sus oponentes y será la prueba con distintas modalidades. Probablemente vayan mujeres contra mujeres, hombres contra hombres. ¡Toda la suerte y a tomar posiciones! ¡Vamos, Jaguares!
Todo listo para el primer enfrentamiento por parte de Halcones, Janet, Toñita, Edwin y Tigre Blanco. Por parte de Jaguares, Gaby, Esme, Lobo y John Guts. A mi señal de vamos. Preparados. ¡Listos, vamos! ¡Venga, venga! Veremos para quién será la primera calavera. En problemas la tribu Halcón. La calavera será para la tribu que logre mandar al agua a todos los oponentes. Halcones sufre, pero vean cómo se resiste Janet. La maestra dándolo todo, también Toñita, también Edwin. Tengan cuidado de no irse por un costado, podría acabarlo todo. ¿Se levantan o no se levantan? Esto es Survivor México. No se rinde Janet, tampoco Toñita. Del otro lado, gran esfuerzo de Gaby, de Esme, de John Guts y también de Lobo. Clavando las piernas, peso muerto. Así se está disputando la primera calavera. Ahora, 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 vamos. En algún punto tendrán que levantarse y seguirán jalando. Fundamental escuchar a alguno de los líderes. No suelten, no suelten. Debe existir una voz cantante, una voz reinante que vaya dando la indicación de qué hacer. Se ha logrado reponer Janet. Un paso para atrás. Se toman un ligero respiro. ¡Vamos! ¿Caen o no caen? Con muchos problemas, Janet. Al agua, Toñita. Están en desventaja, Halcones. Abajo, Janet. ¿Lo conseguirán únicamente o no? ¡Ya no pueden! ¡Calavera para Jaguares! La primera calavera es para la tribu Jaguar. Todo mi reconocimiento por el esfuerzo de Toñita, de Edwin, de Tigre y de Janet. Pero Jaguares se lleva la primera calavera. Equipo muy bien. No. Atención, todo listo para el segundo enfrentamiento. Al momento, Jaguares una calavera, Halcones ninguna. Por parte de Halcones, Lu, Eli, la Potra, Oski y Nico. Por parte de Jaguares, Manola, Lisbeth, Rasta y Benny. ¿Preparados? ¡Listos, vamos! ¿Para quién será la segunda calavera en disputa? Vean a Lu, vean a Eli, vean a Oski, vean a Nico. Del otro lado, implementando una buena estrategia, tanto Rasta como Benny, Manola y Lisbeth. Déjenlo todo. Tienen fuego de por medio. La tribu ganadora de esta prueba tendrá fuego, un pedernal fundamental para la supervivencia. En problemas, Jaguares. Mejor el trabajo hasta ahora de Halcones. En problemas, Manola. Va a caer Lisbeth, va a caer Manola. ¡Calavera para la tribu Halcón! Una calavera para Halcones, una calavera para Jaguares. Esto se ha empatado. Todo listo para el tercer enfrentamiento. Jaguares tiene una calavera, Halcones tiene una calavera. Modalidad 2 contra 2. Por parte de Halcones, Ceci Punk y Benji. Por parte de Jaguares, Mati e Itzel. Es un enfrentamiento clave. Invariablemente, una tribu sacará ventaja de este enfrentamiento. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! En problemas, Benji también, Ceci. No han logrado levantarse, también resbala. Mati e Itzel en problemas. Calavera para Jaguares. Dos calaveras para Jaguares, una calavera para Halcones. Aparentemente, Cecilia presenta una lesión. Vendrá entonces el cuerpo médico para revisarla. Al momento del esfuerzo, aparentemente ha sufrido una lesión en el hombro. Tendremos entonces que esperar. La calavera es para Jaguares. Tigre.
Van a poner uno mamado ahorita. Ah, eso sí, ok. Ya. ¿Ya te ha pasado? Sí, ya se me ha pasado. Ven, vamos a revisarlo bien. ¿Cómo se llama? Al momento de tener el jalón, o sea, sí, se salió se y volvió. Ya. Lo vamos a hacer es protegerlo con quienes esté. ¿Sí? Ahorita no es indicado, porque como acaba de luxarse, todavía están muy distendidos los ligamentos. Entonces vamos a esperar un poquito a que regresen y lo vamos a dejar sujeto, ¿sale? Ok. Ceci Ponce ha regresado a la banca de la tribu Halcón. Ya fue valorada por el cuerpo médico. Interesante lo que sucedió en el enfrentamiento anterior. Ceci cayó. Belle comenzó a gritar intentando detener el juego. Jaguares siguió y consiguió la calavera. Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguares, dos calaveras. Halcones, una calavera. Enfrentamiento clave por parte de Halcones. Edwin y Eli. Por parte de Jaguares, Gaby y Lobo. Preparados, listos, ¡vamos! ¿Será que Jaguares incrementa la ventaja? Gaby en problemas, ha resbalado, no logra levantarse. Tiene el poder por parte de Eli también. ¿Cómo clava la mirada Edwin? Nada para nadie, un enfrentamiento tremendamente parejo. Vean el esfuerzo. Resbala Gaby, también cae por un momento Lobo. Quizás se tomen unos segundos para intentar reponerse. Echando el cuerpo abajo para ganar algunos segundos. En mala posición Gaby, también Lobo, pero alcanzan a levantarse. Están más cerca del mar. Halcones quiere el empate. Halcones va por la segunda calavera. Vaya enfrentamiento tan parejo. Comienza Jaguares a ganar un poco de ventaja, pero no conceden nada. Halcones, caen o no caen, caen o no caen. Falta un poco más. Último esfuerzo por parte de Edwin y Deli. Calavera para Halcones. Y esto se empata. Vaya esfuerzo, dos calaveras para Halcones. Dos calaveras tiene Jaguares. ¡Magnífico enfrentamiento! Enfrentamiento clave. Jaguares tiene dos calaveras. Halcones, dos calaveras por parte de Jaguares. Esme y John por parte de Halcones. Toñita y Tigre Blanco. Agárrense todos. ¡Preparados! ¡Listos! ¡Vamos! Logran desplazar a los Halcones. Jaguares vuelve a ponerse en ventaja. Tres calaveras Jaguares, dos calaveras para Halcones. La ventaja la tiene la tribu Jaguar. Tres calaveras, dos calaveras, Halcones. Por parte de Halcones, Janet Dioski. Por Jaguares, Benny Benny y Lisbeth. Preparados. ¡Listos, vamos! ¡Jalen fuerte! ¡En problemas, Benny y Lisbeth! ¡Cuidado de irse al costado porque todo sería el acabose! ¡Se levanta Janet! ¡Clavando las piernas! ¡En problemas, Oski! Pero vean cómo hace hasta el último esfuerzo Janet. ¿Caen o no caen? ¿Caen o no caen? ¡Calavera para la tribu Jaguar! Cuatro calaveras para Jaguares. Halcones se queda con dos calaveras. ¡Vaya enfrentamiento! ¡Esfuerzo puro de un lado y otro! ¡Buena!
nosotros. ¡Vamos! ¡Venga! ¡La primera de muchas! ¡Ánimo, don Mario! ¡Por don Mario! Todo listo para el siguiente enfrentamiento. Jaguares va por la calavera del triunfo. Tienen 4 hasta ahora. Halcones obligado a salir adelante de este enfrentamiento. Tienen 2 calaveras. La responsabilidad recae en Benji y en Lu. Por parte de Jaguares, Mati e Itzel. Acá se puede definir todo. Preparados, listos, ¡vamos! Ya no hay mañana para Halcones. Resbalaron muy rápido, tanto Benji como Lu están en verdaderos aprietos. Acá se puede acabar todo, pero vean a Lu. No se rinde Benji, tampoco Lu. ¡Calavera! ¡Calavera para Jaguares! Cayó la quinta calavera, la calavera del triunfo. Segundo triunfo en este arranque de Survivor México para Jaguares. Buen esfuerzo de Lu y de Benji. No fue suficiente, se quedan solo con 2 calaveras. Jaguares, 5 calaveras y recompensa. Jaguares, felicidades. Un triunfo más. Consiguieron esas 5 calaveras y esta recompensa. Ahora estoy con ustedes. Halcones, Ceci Ponce, ¿qué pasó, Ceci? ¿En qué momento se produce la lesión? ¿Fue el momento de jalar la cuerda? ¿Fue después? ¿Fue al primer esfuerzo? Cuéntame, ¿qué pasó? Al primer jalón, Warrior, se me fue el brazo. Una vieja lesión que esperemos que solo me visite hoy. Que así sea. Necesitas recuperarte cuanto antes, sí, para que puedas ayudar a tu equipo. Sí. Me llama la atención una situación. Yo no me percato de inmediato de la lesión y me parece que sucede lo mismo con Jaguares. Ellos siguen jalando, siguen haciendo su máximo esfuerzo hasta que consiguen la calavera. ¿Tú consideras, Ceci, que en algún punto ellos debieron haberse frenado? No, para nada. No, para nada. Aparte, no creo que hayan escuchado con los gritos y demás. Yo lo que hice fue quitarme el chaleco para que siguiera el juego y merecido triunfo. Intentando gracias, que tu compañero gracias, saliera gracias adelante también. Bien, Ceci, lo que sí es un hecho es, Halcones, vi demasiado esfuerzo en ustedes, vi cómo lucharon. Janet, todo mi reconocimiento, Eli, Tigre, todos, Edwin, Oski, Nico, Ceci, gran esfuerzo. Sin embargo, me percaté de algo también. El ánimo está por los suelos. No escuché gritos, no escuché tanto apoyo, no escuché tanta energía. Es mi percepción, solamente ustedes lo saben. Pero es muy temprano como para que a estas alturas se sientan tan derrotados. A levantar esa cara, a levantar la frente, a apretar los puños y a salir adelante de esta situación son 2 derrotas. Pero la vida siempre ofrece oportunidades. Así que ustedes se dieron cuenta lo poderosos que son. Tremendamente poderosos, así que que lo último que decaiga, Halcones, sea el ánimo. Los quiero ver más fuertes todavía. ¡Ella! Itzel, felicidades. ¿Cómo te sientes? Warrior, no, bueno, yo estoy súper emocionada, de verdad. Estoy muy contenta con este equipo. Como puedes ver, pues tenemos toda la energía del mundo. Nos echamos porras, nos gritamos, nos emocionamos. Pero creo que estamos muy, muy conectados. Eso me gusta. La verdad, todo mi reconocimiento. Felicidades, Jaguares, por ese gracias triunfo. Antes de entregarle la recompensa a Jaguares, quiero recordarles que los capitanes en instantes tendrán que tomar una decisión crucial, verdaderamente importante. Se los había mencionado. Estoy seguro que esto vendrá a cimbrarlo todo en pleno arranque de la aventura, así que Benji, mente clara, un poco más tarde. John, mente clara. El poder de las sabias decisiones. Se acerca algo muy importante. Mati o John, que vengan por la recompensa. ¿Quién quiere venir por esto, Jaguares? Mati. 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 Es el bebé. El bebé del grupo, pero el más fuerte. Eso. Yo lo entrego completo. No me hago responsable, Mati, de que se te vaya a caer en el bar. ¡Jaguares! ¡Jaguares! Falta el fuego. Y el aceite. Si no quieren el aceite, ustedes déjenme. ¿Lo ves si lo necesitan? No, no, claro. Muy bien, felicidades, gracias, Mati. Muy bien, felicidades, Jaguares.
Bien, halcones, jaguares, nos vemos más tarde. Vayan a sus refugios. Mientras tanto, descansen si pueden. Creo que lo dimos todo, lo que se pudo. Podemos dar más. Todavía nos faltan muchas más aventuras, así que, como dijo Warrior, no hay que decaernos tan rápido. La decisión que tiene que tomar, ¿qué será? La verdad es que yo estoy bien preocupado porque no sé. Solo un favor que ahora sí te quiero pedir. La que sea, la decisión que tomes, siempre veas que no seas un John Woods, que no veas por lo una decisión personal. En lugar de ver por el beneficio de uno o de dos, ver por el beneficio de toda la tribu en general. O sea, la tribu halcones. Es muy manipulador, entonces trata de tú estar... Si yo quiero esto y punto. En el refugio, súper contentos, toda la tribu genial, ganamos los suministros que había. Nos comprometemos de todas maneras a aprenderlo. Porque venimos aquí a aprender. ¡Véale! ¡Es la actitud de equipo! Pasa que si no le dices nada al equipo, divagan y andan unos por acá, otros por allá. Entonces, para mí es primordial el fuego. ¿Por qué? Porque anoche vimos que hacía mucho frío. El interrumpir mis horas de sueño me afecta demasiado. Si algo aprendido en esta vida es mi sueño se respeta y debo de dormir mis horas porque si no me va a cargar el payaso. Nosotros tenemos 2 días sin comer. Ahorita me parte la cabeza. Sí, y tenemos que estar fuertes para competir. Si no hay leña y todos se duermen, también, piénselo bien. Para mí es, no atizas el fuego, no le pones leña, no hay fuego. Ayer les dije, hay que buscar leña, nadie me hizo caso. Yo estuve toda la noche, o la mayor parte de la noche, casi hasta la madrugada, y jamás vi a ciertas personas, pues, atizar al echarle leña o cosas así. Chiste es pasarla bien, no estar peleando. Ay, tú sí cooperaste, tú no cooperaste, tú no. O sea, hacerlo y ya. Me dicen, pueden trabajar unos más que otros, perdóname, pero la gente se truena, se cansa. Pero si empiezan a cooperar todos sería mucho mejor. Pero todos pero cooperamos. Es que la energía es Ya sabemos que tú haces y que tú dices tú lo no que sea. No estoy diciendo que... La disciplina para mí es algo muy importante. Hay personas que viven la vida valiéndole queso. Somos un equipo, todos hacemos todo. Si se quedan sin cosas, pues nadie ni hizo nada. Exacto, si nos quedamos sin cosas, ni modo. Todos nos quedamos. Todos, vamos a trabajar, vamos a comprometernos con nosotros mismos. Están hablando de equipo, pero para mí es equipo, trabajamos todos. Deja de querer que todas las cosas se hagan como tú quieres, porque somos 10, Toñita. Está bien, sé flexible. Yo vengo de disciplina, de una escuela de disciplina, o sea, donde me enseñaron a que hay que hacer las cosas correctamente y hay que trabajar para hacer, para obtener las cosas. Aquí no hay autoritarismo, aquí es democrático. ¿Quiénes están trayéndole? Una traje. No, más. Nunca es suficiente. ¡Ya! Bájale dos, ya. ¿Cuál bájale dos? ¿Es en serio? Eli empezó a mofarse
y a hacer carrilla. Si tú te lo estás tomando personal, es tu problema. Ya demasiado aprendido como para poner un alto a las personas que se quieran burlar o hacer carrillas tontas. Porque sigue el... No te sientas el centro del universo, no lo fui. No, no lo soy. No me refiero por ti. No lo soy. No me refiero por ti. No lo soy. Ya sufrí carrilla muchos años como para no darme cuenta que es carrilla hacia mí. Y yo tengo que poner un alto. Yo no permito ni me voy a dejar de nadie. Es como, te dejas, te agarran de... Si no te dejas, pones límites. La gente no se atreve a poner límites, yo sí. Lo vieron muy raro el tema de lo de Ceci. Lo de Ceci Ponce. Se me hizo un poco extraño ahí, un poco coquette la lesión de Ceci. Yo creo que fue fake. Puede ser. Yo también creo que fue fake. No sé, trampilla o no, pero se me hace muy raro. Yo sí quería comentarlos porque a lo mejor de esa manera me puedo ir aclarando las ideas. He estado platicando, ¿no? Con algunos. Pero aclarando un poquito las ideas, en el caso de que fuera lo que estoy pensando, que no lo sabemos, no, pues, no sé si sea un exilio, de lo de extinción, intercambio de participantes, no sé. Pero, ¿ustedes qué opinan? A mí no me gustan las faltas de respeto que se han estado teniendo por parte de ella con gente, sobre todo con Benny. Pues con ganas de seguir viviendo la experiencia, pero sí me asusta un poco el hecho de que no me lo digan en la cara de te voy a mandar al exilio. Está muy grosera con la gente de la tribu. Está desconfiando un poco de Benny, está desconfiando un poco de mí, está desconfiando un poco de Mati. Yo voy a aceptar la voluntad de Dios. Si me toca, o si irme al exilio, porque seguramente es ese rollo, sí, va a estar muy cañón, pero no voy a ir sola, Dios me acompaña. Y si Dios quiere que me vaya, pues adelante. Todos estamos trabajando en equipo para que tú estés tranquila, con refugio, y vas a comer al rato. ¿Y tú qué estás haciendo, Manola? Este cuate es como un agresivo pasivo, y yo detecto a la gente porque soy una persona que ha vivido muchas cosas como todas, pruebas o lo que sea, soy madura y no soy tonta. Sí me doy cuenta cómo la gente se maneja. Hay gente que te manipula o hay gente que te va llevando porque dice, ah, ella por aquí le doy y para que explote y ella queda mal y yo quedo como buenito. Ok, si así es la onda, órale. Sí noto en ella como cierta angustia, preocupación, miedo. No es que tenga miedo, sino que sentí feo. Yo no sé lo que es el exilio. Te vamos a mandar al exilio. ¿Por qué? Porque ahí o te terminas de curtir o te vas a ir a tu casa. ¿Para ti quién es más débil? La maestra. ¿Sincero, sí o no? Sí. ¿Sabes? O sea, estamos viendo la realidad del equipo para que salga adelante. Y Toñita se está ganando. Y Toñita, o sea, Toñita de todo reniega, nada le parece. Estamos aquí todos por el beneficio del equipo y yo vengo a eso, yo vengo a ganar. Yo no vengo a hacer amistades. Y si creo que eso, ellas son la debilidad, pues no tengo tema en eliminarlas. Jaguares, halcones, qué gusto verlos una vez más. Bienvenidos a esta caverna, en algún lugar del planeta. Coordenadas secretas. Solo nosotros sabemos que estamos aquí reunidos para algo muy importante. Frente a ustedes, fuego. ¿Cuántas veces les he hablado de esa llama, de esa flama? La relevancia del fuego como hilo conductor de sus aventuras. Ese fuego que se aviva con su esfuerzo, pero que también en cualquier momento puede extinguirse.
acabando con alguno de ustedes. En instantes, los capitanes están por tomar una decisión trascendental que marcará en definitiva el rumbo de los días de ustedes como tribu. John, espero que vengas con la mente clara. Y tú también, Benji. Serán los capitanes los que pongan en riesgo su permanencia. Esto apenas está comenzando. Y esto es Survivor México. Capitanes, pongan atención. Frente a ustedes, ese fuego. Todos los integrantes de cada tribu portan una antorcha. Quiero que los dos capitanes den un paso al frente y que se vayan acercando poco a poco a ese fuego. Quiero que enciendan su antorcha. John y Benji, escuchen bien las indicaciones. Uno a uno, ustedes tendrán que tomar la decisión de encender la llama, el fuego, de 8 de sus compañeros de tribu. Una vez que enciendan 8 antorchas, significará que habrá un halcón y un jaguar sin fuego. Es su decisión. Son los capitanes y marcarán en definitiva el rumbo de los primeros días de sus tribus en Survivor México. Los sobrevivientes que no tengan encendida su antorcha irán directamente al juego de extinción. Quien resulte perdedor se va. Adiós. John, adelante. Liz, prende tu antorcha. Bien. John ha encendido el fuego de Lisbeth. La pone a salvo. Es tu turno, Benji. Edwin, voy a encender tu antorcha. Edwin está a salvo. John. Mi Rasta, enciende tu antorcha, hermano. Rasta tiene fuego. Benji. Eli, encenderé tu antorcha. Eli tiene fuego. John. Benny, tu antorcha. Benny tiene fuego. Benji. Nico. Nico está a salvo. John. Mati, tu antorcha. Se enciende la antorcha de Mati. Benji. Toñita. Ánimo. Y le regresa la sonrisa a Toñita. John. Lobo, tu antorcha. Fuego encendido para Lobo. Los 5 hombres de Jaguares tienen fuego. Todos están a salvo. Benji. Oski. Duele mucho. Se enciende la antorcha de Oski. Bien, John. A seguir tomando decisiones. Esme. Fuego. Esme tiene fuego. Venga, Benji. Es tu turno. Se complica. Ceci. Ceci Pong. John. Gaby. Fuego es para Gaby.
León se plantó frente a Itzel y Manola. Fue por Gaby. Benji, es tu turno. Tigre. Los cinco hombres de Halcones tienen su antorcha encendida. Los cinco hombres también de Jaguares. El momento cumbre para ti, John, y para ti, Benji. Que sea la mejor de las decisiones. Pensando en el beneficio colectivo de la tribu. Los días serán todavía mucho más complejos en Survivor México, más duros. Piensen bien qué es lo que están por hacer. John, es tu turno. Y cuando enciendas esa última antorcha, sabremos quién de tus compañeras irá directamente al juego de extinción. Adelante, John. No eres tú, comadre. Manola, mucho éxito. John ha encendido la antorcha de Manola. Itzel se ha quedado sin fuego. Así de intempestivo es Survivor México. Benji, toma la última de tus decisiones. Y Benji ha encendido la antorcha de Lu. Es el último fuego que aparece con la tribu de Halcones. Esto significa, Janet, que al no tener fuego estarás directamente en el juego de extinción. Y estarás enfrentándote a Itzel. Ambas tendrán que dejarlo todo para poder permanecer en esta aventura, cuando apenas arranca, cuando apenas comienza. Por primera vez algo así en Survivor México. Nunca tan repentina y sorpresiva una despedida. Pero eso está por revelarse. Por ahora nadie sabe si serás tú, Janet, o si serás tú, Itzel. Independientemente de lo que pase, las dos me sorprendieron. Las dos, después de verlas competir. John, me llamó mucho la atención cómo tomaste esas últimas tres decisiones con el último de tus parpadeos. Te plantaste frente a Itzel, frente a Manola, después fuiste con Gaby. Y en la última elección, una vez más, Itzel, Manola, encendiste el fuego de Manola. ¿Qué pasó por tu cabeza, John? ¿Por qué decidiste eso? ¿En qué basaste tu decisión? Creo haber escuchado mal la información. Tengo una duda. Y lo digo abiertamente. Creo haber escuchado que de la persona que yo encendiera el fuego iba a ir directamente a juego de extinción. No pueden ir todos al juego de extinción, solamente era uno. Era el último paso. Y si fue un error, te pido una disculpa. La persona que tenía que haber mandado al juego de extinción eras tú, Manola. Por eso te dije mucha suerte. Creo que me confundí con la explicación. Creo haber tenido una duda. La persona que iba a juego de extinción es Manola. El fuego que debí de haber encendido, si yo hubiera escuchado que encendiera el último persona que quisiera en mi tribu, era el de Itzel. Si el error es mío, te pido una disculpa. Tú deberías estar con la antorcha encendida y tú con la antorcha apagada. Lo siento mucho. Contundente tu respuesta, John, y me sorprende. Creo que fue muy claro. Tenía que elegir a 8 sobrevivientes
para encender su fuego y quien no tuviera el fuego encendido en su antorcha iría directamente al juego de extinción. Esto significa, John, que no se puede hacer nada al respecto. Muy bien. Momento de ir entonces, sobrevivientes, al primer juego de extinción. Janet, Itzel, a las dos les deseo toda la suerte y a tomar posiciones. Bien, Itzel y Janet, toda la suerte en este juego de extinción. Les explico en qué consiste la prueba. Una prueba de balance y de mucho equilibrio. Uno de los grandes clásicos de Survivor. Deberán tomar con un par de tótems la estructura de madera que está frente a ustedes. Sobre ella descansará una pelota. Objetivo: que nunca caiga esa pelota. Si la pelota cae, adiós. Habrá terminado todo para ustedes. Mucha suerte. Tomen posiciones. Tomen esa estructura. Y eleven la madera junto con la pelota. A mi señal de vamos, comenzará la prueba. ¿Preparadas? ¿Listas? ¡Pam! Es el juego de extinción. Itzel contra Janet, la maestra. Vaya momento el que estamos viviendo en pleno arranque de Survivor México. Concentración pura, equilibrio, el fuego clave. Quien resulte ganadora de este juego de extinción encenderá de inmediato su antorcha, lo cual significará que podrá continuar en Survivor México. Quien pierda, adiós. Ha sido todo para Itzel. Janet permanece en Survivor México. Arrancando esta aventura. Janet lo ha conseguido. Itzel no lo ha logrado. Ha sido todo para Itzel. No, sí. Sí pasaron los 10. Janet, puedes pasar a encender una vez más tu antorcha, lo cual te coloca como una sobreviviente que sigue con aspiraciones dentro de esta aventura. Enciende esa antorcha, Janet, y regresa con tus compañeros para que puedas celebrar. El fuego, mi amigo. Aquí estamos. Perdóname, no era por ahí el tema. Te pido disculpas. Vale, muchas gracias. Remember. Felicidades, Janet. Gracias. Lo lograste. Gracias. Dicen que quienes logran salir adelante de un juego de extinción se fortalecen y después no hay quien los detenga. Así es. Tú permaneces en Survivor México. Itzel, ¿qué faltó? ¿Resistencia? ¿Concentración? ¿Fuerza? No me... ¿Sabes qué? Estaba lastimada de mi dedo. Y sí sentí esa incomodidad y como que se me desbalanzó y pues bueno, tenía que ser así y ya. El agarre no también nada. Fue diferente al de Janet, fue lo que pude observar. Tú intentaste colocar las manos hacia arriba, ¿cierto? Sí, traté de hacerlo así, como pues de gimnasio, agarrarlo. Como mancuerna. Pero eso no fue lo que me cansó, no sé, como que se me desbalanzó. Ni hablar. Se acabó. Itzel, un placer que haya sido parte de Survivor gracias, México. Un placer conocerte. Gracias. No, gracias, Itzel. Gracias por la oportunidad. Me Muchas encantó gracias. La experiencia. Gracias, Itzel. Que te vaya muy bien. Jaguares se quedan sin Itzel. Ahora son 9 sobrevivientes en la tribu. Están en desventaja. Halcones, veremos si esto ustedes lo pueden aprovechar después de un inicio complicado. Nos vemos pronto. Vayan a sus refugios y descansen. Sí pueden. Gracias.